Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo día de clase que corresponde a Excel Intermedio. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Gracias por su puntualidad. Recuérdense que nuestro horario es de 8 a 9 de la noche. Es importante que ustedes se puedan conectar justamente a las 8 en punto porque eso corresponde a sus 60 minutos de clase. Entonces, invitarlos, por favor, a que siempre se conecten temprano para lo que van a ver después, lo que es la sesión. Esto es un porcentaje para ustedes para obtener al final lo que corresponde a su diploma. Quiero compartirles nuevamente lo que es nuestra aula virtual e invitarlos a que puedan participar en cada uno de los temas que se encuentran acá. Quiero mencionarles que dentro de lo que corresponde a la información que se encuentra acá, no solamente estamos trabajando con cada uno de los temas, sino que dentro de él se encuentran libros de apoyo y además de esto, videos tutoriales donde la docente o el docente dan también una pequeña explicación sobre cada una de las funciones o en este caso de los temas que vamos viendo cada día. Además de eso, miren, de estos videos que les estoy mostrando ahorita en pantalla, se encuentra para que usted pueda ir descargando las plantillas de Excel. De esta manera, usted está viendo el video tutorial y además de esto, poder realizar cada uno de los ejercicios que se encuentran dentro de el video y además hay más temas o más ejercicios que ustedes puedan realizar. También existe información teórica, así como ustedes están viendo acá, que corresponde al manual completo de lo que sería el libro de Excel Intermedio. Entonces, pedirles que ustedes puedan revisar esta información, ustedes pueden descargar, ir guardando los videos que también se encuentran en YouTube para que ustedes puedan irlos alojando y en cualquier momento que ustedes necesiten saber o que se les explique cómo poderlo trabajar, entonces ustedes desde acá pueden descargar. Dígame, Edwin. ¿Lo escucho, Hola, Edwin? hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sí, ¿a dónde está ese manual? Por favor, puede repetirlo. Sí, acá en la parte superior, cuando nosotros ingresamos a lo que es a la sección número 1, nos vamos acá a la parte superior y acá está desde su progreso que puede ir viendo y además de eso está el material de apoyo que corresponde a los videos y al final se encuentra otro indicador de material de apoyo para que ustedes puedan ver el manual completo. Acá, en este caso, pues me va cargando en este momento, pero miren, acá se encuentra completo todo, todo el manual que corresponde a Excel Intermedio. Entonces, ustedes pueden ir viendo la información que se encuentra acá en cada uno de los días o poder ir a descargar el manual completo y así poder visualizar la información. No sé si queda claro dónde se encuentra la información. Sí. Muy bien, con gusto. Una pregunta. Sí, dígame. Eso sería ya dentro de la plataforma, ¿verdad? Exacto, así es. Esto está dentro del aula virtual. Con el usuario y contraseña que le dieron, usted puede ingresar y ya ahí ingresa a sección 1 y en la parte superior, ahí están todos los enlaces para poder ingresar tanto al material de videos tutoriales como al manual completo del curso. Ah, okay. Muchas gracias. Con gusto. Recuérdense que también ustedes pueden ir viendo acá el progreso de todas las actividades que ustedes van realizando. Acá van ustedes viendo cuando ya realizaron las evaluaciones o las 4 o 5 evaluaciones que se encuentran dentro del aula virtual o han ido completando cada uno de los ítems que se encuentra en él. Si ustedes ven, igualmente acá aparece el progreso cuando ustedes ingresan a lo que son los foros de discusión que tenemos diarios. Igualmente, esa participación queda guardada acá. Este día, miren, vamos a empezar con uno de los temas que creo que son muy importantes poder conocer cómo son las funciones lógicas dentro de Excel.
Y para eso este día vamos a ver la función SIG. Dentro de Excel tenemos diferentes tipos de funciones lógicas, pero una de las que más se utiliza dentro de esta rama es la función SIG, en la cual tengo una prueba lógica verdadera y tengo una prueba lógica falsa. Y que también Excel me permite que la palabra verdadero y falso, yo pueda realizar todos los cambios que yo requiera en él. Podría colocar la palabra sí y no, podría colocar, por ejemplo, aprobado y reprobado, podría colocar en una operación y en otra función, en un texto y en la otra una operación. Cualquiera de las formas que yo requiera obtener resultado, entonces Excel va a realizarlo de la manera de cómo yo trabaje en este caso mi clase. Y además de esto, tenemos ya lo que es nuestro foro de discusión de preguntas para nuestra clase número 2. Y la pregunta de este día, para que ya ustedes la tengan en mente para poderla responder al final, dice así: ¿cuál es la sintaxis o argumento que conforma la función SI en Excel? Esa es la pregunta de este día. ¿Cuál es la sintaxis o argumento que conforma la función SI en Excel? Paso a compartirles nuevamente mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista. Recuerden, por favor, poder levantar su mano virtual, poderme contestar por medio del micrófono o hacerlo por medio del chat. Adán Timoteo González. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Gracias, David. Edith Lizeth Vázquez. Gracias, Edith. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Keiser Funes Fuentes. Jessica Arelí Maravilla. Carolina Anzora Meléndez. Presente. Gracias. José Manuel Rosales. Gracias, Manuel. Margarita Guadalupe Gálvez. María Daisy de García. Presente. Tocaste el botón. Gracias. Elías, gracias Elías. Ahorita le coloco su asistente. Mario Roberto Mejía. Gracias, Margarita. En este momento le coloco acá. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Presente. Miguel, gracias. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Presente. Gracias. Oswaldo Antonio Castro. Roberto Antonio Juárez. Gracias, Roberto. Teresa Abigail Panameño. Gracias, Oswaldo. Ahorita le coloco su asistencia. Mario Roberto, Teresa, con gusto, Teresa, ya tengo acá su asistencia. Y Mario Alberto, ya tengo acá su asistencia. Gracias. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar varios ejercicios este día para que puedan comprender diferentes formas que nosotros tenemos para poder utilizar esta función. Y por último, tenemos nuestro foro de pregunta y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan y utilicen la función SI para evaluar una condición como falsa o, en este caso, como verdadera. Las funciones lógicas, en este caso la función SI, como función puede ser verdadera
y puede ser falsa. Esa es la palabra que determina dentro de la sintaxis una función lógica para obtener un resultado. La función sí solamente tiene un argumento para poderla trabajar. Si yo deseo más de un argumento, no puedo utilizar la función, sino que yo debo de utilizar otra función que me permita poder trabajar con más de un argumento para obtener lo que es un resultado. Y para ellos existe la función y existe la función o. Cuando hablamos, en este caso, miren, ¿qué es una función lógica en Excel? ¿Qué hace una función lógica dentro de lo que es un programa de Excel? Y otra pregunta que es importante saber, ¿cuál es la utilidad? ¿En qué me ayuda poder utilizar una función lógica en Excel? Cuando nosotros hablamos de una función lógica, y en este caso sería la función si, dice que Excel va a comprobar si se cumple una prueba lógica que le especifiquemos. ¿Y qué va a hacer? Va a devolver un valor si esa prueba es verdadera y otra si es falsa. Dice la teoría que nosotros cuando trabajamos esta función, que el día de mañana vamos a ver la parte de anidación, podemos realizar hasta 64 funciones en ella. Recordémonos que Excel tiene un límite para poder crear funciones, así como tiene un límite para poder crear hojas dentro de él. Tiene un límite de filas que podemos trabajar, un límite de columnas que igualmente podemos trabajar dentro de las funciones. Tiene un parámetro en el cual nosotros podemos trabajar. Y dice que nosotros podemos crear hasta 64 funciones. Para poder trabajar esta función, yo quiero que ahora ustedes puedan ver una diferencia de lo que vieron el día de ayer en una sintaxis de una función básica, ahora en una función lógica de Excel. La sintaxis para la función si es, primero, identificar mi prueba lógica. ¿Dónde la prueba lógica puede ser mayor, menor, mayor o igual, sumatoria, mayor que la sumatoria, menor que la sumatoria, un valor que sea referente a otro para obtener este resultado que nosotros queremos? Partiendo de la prueba lógica que nosotros vamos a especificar, vamos a hacer una separación con punto y coma y ahora tenemos un valor sí verdadero y tenemos un valor sí falso, donde él puede cambiar en cualquier momento. La palabra verdadero y falso es lo que me especifica mi sintaxis, pero ese valor puede cambiar. Y además de eso, hay una condición para poder utilizar. Número uno, todo texto o operador lógico que coloquemos dentro de la función, en este caso verdadera o la acción falsa, debe de ir entre comillas. Si yo utilizo un operador aritmético o utilizo función, ya sea en falso o en verdadero, no deben de ir dentro de comillas. ¿Por qué? Porque la teoría dice que todo texto, la lógica es que vaya entre comillas. Toda prueba lógica debe de ir dentro de comillas para obtener el resultado que nosotros queremos. Ahora bien, descifremos qué es una prueba lógica. Dice que es una expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. ¿Qué es un valor sí verdadero? Es el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. ¿Y cuál es el valor sí falso? Dice que es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso.
Muchos me utilizan esta función siempre con la prueba lógica verdadera y falsa. Pero quiero mencionarles con esta tabla que hay tres formas diferentes para poderla utilizar. Y dice que la función sí para realizar pruebas condicionales en valores y fórmulas. Función sí, puedo trabajarla como prueba lógica, donde dice que es cualquier expresión que pueda evaluarse como verdadero o como falso. Esa es prueba lógica. Dos, valor sí verdadero. Es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es verdadera. Y esto es cuando nosotros queremos solamente un resultado o cuando nosotros sanidamos. ¿Sabían ustedes que las sanidaciones todas son verdaderas? ¿Por qué? Porque yo le digo, prueba lógica verdadera tiene que ser verdadera, de verdadera, de verdadera, para obtener una verdadera. Y dentro de ella tenemos la función sí, valor sí, falso, donde dice que es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es falsa. Quiero mencionarles que dentro de esta función podemos tener diferentes expresiones. Desde el más básico ejercicio que podemos tener hasta uno complicado para podernos quebrar la cabeza y obtener el resultado que nosotros queremos. Pero eso sí, esta función tiene una condición que solamente podemos evaluar una condición para poder obtener el resultado que nosotros queramos, ya sea como prueba lógica, ya sea como valor sí verdadero o como valor sí falso. Estas son las tres argumentos que me da Excel. Ahora bien, miren, si yo puedo explicar de otra forma qué hace la función sí, esta sería otra forma teórica que podemos decir, que es la que me permite evaluar una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otra si es falsa. Una condición que podría ser sí y otra que podría ser no. Una condición que podría ser, por ejemplo, positiva y otra que podría ser negativa. Cualquiera de las formas de las cuales nosotros expresemos, siempre, siempre, nosotros vamos a obtener lo que sería nuestro resultado. Dentro de lo que es la sintaxis que me tira una función, yo puedo realizarlo con operador, en este caso lógico, o puedo realizarlo con operador, en este caso aritmético. Ustedes saben ya perfectamente de lo que estoy hablando cuando podemos trabajar con diferentes condiciones. Acá, miren, les presento en imagen una condición donde cuando sea verdadera, yo voy a colocar un texto y cuando sea falsa, yo voy a colocar una función. Quiero mencionarles que la mayoría de usuarios que conoce o puede trabajar esta función siempre me lo hace con lo que llama en este caso Excel paso a paso, en el cual trabajarlo con el referente en este caso de lo que me da Excel se podría hacer muy fácil, pero yo les voy a poder explicar o voy a tratar de poderles explicar todas los ejercicios por medio de lo que yo le llamo a pie. Ir analizando qué es lo que tengo para poder tener así el resultado. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel y voy a iniciar con un ejercicio o con dos ejercicios bastante básicos para poder interpretar la forma de cómo poder utilizar esta función para los que nunca la han trabajado. Fíjense acá, miren, dice la parte de la teoría. Escriban una función que entregue la palabra hola si en la celda hay un 1 o la palabra adiós si hay otro número distinto. Dice que vamos a trabajar en este caso en la D7
Y entonces acá, mire, al igualar y colocar en este momento la sintaxis, la función fi, va a aparecerme la sintaxis, que es lo mismo que les acabo de mencionar. Si usted se acostumbra a ir a ver videos de YouTube y nunca, nunca había visto que dentro de la función, cuando nos sale el cuadro emergente y damos doble clic donde él, siempre, siempre va a aparecer la sintaxis. Eso es lo que tomamos nosotros como referencia para poderlo utilizar. Siempre me dicen, Vanessa, yo estoy colocando bien la función, pero yo no sé por qué me tiraron. Y cuando voy a revisar, está trabajando con punto y coma porque así lo vio en el video. Y cuando yo veo su ordenador, dice que debe de trabajar con coma la sintaxis. Entonces, por cosas tan pequeñas, nos hacen ver a nosotros que no podemos utilizar la función. ¿Por qué? Porque consideramos que al ir a ver el video ya podemos trabajar. Y no es así. Yo quiero que ustedes aprendan esta forma técnica, que es, creo que, de las mejores. Poder reconocer qué me está pidiendo la sintaxis para obtener el resultado. Y si ustedes ven, lo primero que se coloca en negrita es la prueba lógica. O sea, que debo de trabajar una prueba lógica acá, donde yo le voy a decir, en este caso, que de 7 debe de ser igual a 1. Eso es lo que me está pidiendo. Que en la celda exista un valor 1 para que me tire la palabra hola cuando sea verdadero. Y cuando sea falso, entonces me va a tirar la palabra, en este caso, hola. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a colocar punto y coma y voy a iniciar colocando mi valor si verdadero. La teoría me dice que yo debo de colocar entre comillas la palabra hola. Voy a cerrar, perdón, mis comillas. Voy a colocar un punto y coma porque la sintaxis me está pidiendo que debo de colocar un punto y coma. Y voy a colocar en este caso la palabra adiós. Ya que he trabajado la sintaxis, ustedes reconocen y pueden visualizar, tengo ya en negrito el valor sin falta. Quiere decir que cierro mi paréntesis y cuando yo de enter, tengo el primer resultado. Acá, ustedes saben que por qué existen estas funciones, porque yo solamente lo trabajo una vez y cuando yo desplazo para abajo, tendría que darme todos los resultados que quiero. Porque es importante poder trabajar sobre una base de una celda, porque en ella yo puedo cambiar el resultado y automáticamente yo voy a obtener mi resultado correcto dentro de las celdas donde se encuentre esta celda que yo he especificado. Donde yo coloque uno, automáticamente va a realizar el cambio en las celdas que yo tengo seleccionadas. Es por eso que es importante no realizarlo por medio de texto o información, porque de lo contrario no voy a obtener el cambio que deseo. Recordémonos que estos son ejercicios y ya en nuestra vida laboral tenemos bases de datos hasta de 1000, 3000, 4000 de información. Entonces, ¿qué pasa? Que de la forma de irlo trabajando a pie, como les enseñaba el día de ayer con las funciones básicas o función maximin, pues no deberíamos de hacerlo de esta manera. Porque de esta forma ya tengo una celda que especifico, tengo en este caso un valor constante que me dan. Al igualar y colocar en este caso el valor, automáticamente al desplazar hacia abajo, yo estoy obteniendo resultado. Igualmente, podríamos colocar en una celda específica este valor. Debería de colocarlo, ya pensando la lógica de Excel, colocarlo en absoluta, porque cuando yo desplace para abajo, tendría que mantenerse esa celda para obtener resultado. Vean que cuando nosotros ya estamos analizando o estamos trabajando el ejercicio, se nos viene a la mente diferentes formas en las cuales podríamos trabajar. Esta sería la primera forma. Antes de consultarle, voy a pasar a otro ejercicio casi parecido, pero vean ahora lo que me piden. Dice acá, miren, escriba una función que entregue la palabra positivo si en la celda hay un número mayor o igual a 5 y la palabra negativo si hay un número, en este caso menos. Entonces, quiere decir que voy a igualar acá
Voy a colocar mi función sí. Voy a trabajar en este momento mi prueba lógica, donde voy a seleccionar acá la celda. Y acá, miren, voy a jugar en este caso con mayor o igual. Mayor o igual que 5. Ya terminé mi prueba lógica. Voy a colocar punto y coma. Y ahora voy a colocar la palabra, en este caso, positivo. Cierro mis comillas. Acabo de terminar el valor sí verdadero. Coloco punto y coma. Vuelvo a colocar mis comillas. Y entonces ahora coloco negativo. Cierro en este caso acá mis comillas. Voy a cerrar mi paréntesis. Y ahora, al darle en este caso Enter, tengo el primer resultado acá. Voy a desplazar para abajo. En este momento, para estos dos ejercicios que he realizado, yo tengo la prueba lógica verdadera y falsa. Con esa estoy trabajando en este momento. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué momento me va a dar positivo y en qué momento me va a dar negativo. Esto se lo estoy dejando a Excel. Yo estoy creando la función según los argumentos que me dan para obtener en este caso resultados. Y aunque me dice al final si hay un número menor, automáticamente con esta referencia que me dio al inicio, me está diciendo que todo número menor me va a dar en este caso negativo. Si ustedes ven, todo número mayor o igual en este caso que 5 me está dando positivo. Acá ustedes no pueden observar. Pero todo número menor en este caso que 5 automáticamente me está tirando la palabra negativa. Entonces, acá, miren, debemos siempre de visualizar la información que tenemos, tomar en cuenta el primer argumento en este caso que nos da, porque de él hace referencia para poder saber que todos aquellos valores que son en este caso menor que 5, voy a obtener como resultado tanto lo que me dice acá la sintaxis, ya sea mi valor verdadero, que en este caso para mi ejercicio es positivo, o mi valor falso, que para este caso sería negativo. Dos formas diferentes, donde yo puedo colocar un valor específicamente al colocar lo que es igual para obtener mi resultado, o trabajar con lógica, donde yo le digo que si ese número es mayor o igual que 5, yo voy a obtener el resultado indicado, la palabra positivo o en este caso la palabra negativa. ¿Queda claro eso que acabo de explicar o tienen alguna pregunta? Me dicen, por favor. Ajá, los escucho. Queda claro. Gracias, Milton. ¿Para los demás? Claro, claro. Gracias, muy amable. Claro, muy claro. Bien, gracias, gracias. Les agradezco mucho. Ahora bien, miren, vámonos a un ejercicio donde debemos de buscar mucho la lógica para obtener el resultado que nosotros queremos. Dice acá, miren, queremos evaluar y se desea saber si la población del departamento de San Salvador es mayor que la sumatoria de los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. Si esto es verdadero, debo de colocar la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente. Y si llegara a salir falso, porque no lo sé, va a sacar con función promedio de los departamentos de Occidente. En este caso, siempre refiriéndonos a Huachapán, Santa Ana y Sonsonate. Entonces, acá, mire, yo debo de trabajar lo que sería un operador lógico. Además de esto, debo de colocar una función para obtener el resultado que quiero. Voy a trabajar con dos funciones. Voy a trabajar con la función suma y voy a trabajar con la función promedio.
Acá usted podría estar analizando el ejercicio y decirme, Inge, pero usted puede sumar estos tres valores y colocarlos en una celda. Y si usted está pensando eso, yo le voy a decir, está mal. Nunca, nunca en un cuadro que nos dan saquemos referencias de resultados en otras celdas. Porque entonces, eso sí, claro que nos va a facilitar a obtener resultados. Pero en el cuadro dado no aparece una celda de referencia de su método. Por esto debemos de integrarla dentro de la función, porque esto nos está permitiendo para obtener resultados dentro de lo que estamos analizando. Entonces acá, miren, me voy a colocar acá, voy a igualar, tengo la sintaxis, que ya ustedes creo que ya la están reconociendo. Prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. ¿Qué debo de colocar primero? Voy a ir a colocar a San Salvador, porque me está diciendo que si la población del departamento de San Salvador es mayor que la sumatoria. Y porque me está pidiendo que sea mayor, automáticamente yo hago caso colocando el operador lógico mayor. Ahora bien, dentro de ella voy a colocar la función suma. ¿Y qué voy a decirle que me sume acá? Los tres departamentos de Occidente que tengo acá. Ya que lo he colocado, recuérdense que estoy abriendo paréntesis de la función suma, no corresponde al paréntesis de la función si, ya que quiero que desde este día ustedes aprendan que cada paréntesis que se va abriendo dentro de una función, siempre, siempre me lo va a dar de otro color. Y entonces con eso me está diciendo, Vanessa, cerrar este paréntesis, para que no te quede abierto y lo tengas que cerrar hasta el final. Acá ya cerré en este caso para que cuando él evalúe la celda, que en este caso sería C8, va a ir a buscar la sumatoria, él lo va a hacer y él va a hacer ahí la comparación de la prueba lógica. Ahora bien, voy a colocar ya mi punto y coma de separación. El paréntesis jamás va a ser una separación. Siempre, siempre debo de colocar el punto y coma. Voy a abrir las comillas y entonces ahora sí voy a colocar la población de San Salvador es mayor que toda, uy, perdón, perdón, es mayor que toda la zona de Occidente. Si esto es verdad, voy a cerrar comillas, entonces me va a dar como resultado esta respuesta. Pero si no, voy a cerrar en este caso comillas, voy a colocar punto y coma, y entonces ahora miren, voy a jugar con la función promedio de estos tres valores que se encuentran acá. Ya que tengo lo que sería el resultado que yo necesito acá. Quiero que vean que debo de cerrar el paréntesis de la función si para que cuando yo dé enter estoy obteniendo resultados. Nuevamente voy a dar doble clic para que ustedes vean y analicemos lo que acabo de realizar. Le estoy diciendo que si C8 es mayor a la suma de lo que es el rango de C3 a C5, como verdadero me va a colocar la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente. Esto debo de colocarlo entre comillas y cuando coloque punto y coma para poder separar y colocar falso, solamente vean que coloqué la función promedio y dentro de ella yo he seleccionado el rango de las tres celdas. Acá está. ¿Para qué? Él va a buscar en este caso el promedio y cuando ya obtiene el promedio, fíjate acá, ya ahorita le doy la palabra a Roberto, ahorita se la doy. Cuando él ya analizó la suma y ya vio que es mayor, de una sola vez va a ir a identificar o verdadero o va a identificar falso. Y entonces ya identificó y ya vieron ustedes que me tira verdadero, hizo a un lado promedio. Porque lo que va a colocar acá es esto que ustedes están viendo acá. La población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente.
Quiere decir que aún así que realizó la sumatoria, al hacer la comparación de esa sumatoria de esas tres celdas, siempre, siempre es mayor San Salvador en población. Y es por eso que tenemos un resultado verdadero. Díganme, Roberto. Sí, perdón, ¿podría regresar a la fórmula, por favor? Bien, acá todo iba bien hasta cuando usted metió la función promedio, ahí me perdí. Ah, muy bien. Lo que pasa es que acá en el texto que les he colocado, dice que si él es falto, entonces hay que me saque como función el promedio de los departamentos de Occidente. Entonces, si él llegara o hubiera llegado a resultar falso, lo que me va a salir ahí no es un texto, sino que me va a salir el promedio de esas tres celdas, o sea, un valor numérico que corresponda a este resultado si llegara a salir falso. Y porque acá lo que estoy queriéndoles explicar, que dentro de una función lógica, podemos colocar en su prueba lógica una función, podemos colocar un operador lógico y en la prueba, ya sea el valor si verdadero o valor si falso, igualmente dentro de él podemos utilizar operadores, que ya vamos a hacer un ejercicio con él. O podemos utilizar una función promedio. ¿Qué pasaría si acá, mira este Salvador, tiene esta cantidad, bueno, creo que si le doy control Z y tal, me va a salir falso? Y entonces están viendo ahora que ahora sí, la población de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate es mayor que San Salvador porque acabo de colocar 200. Entonces ahora me sale falso. ¿Y qué es falso? El promedio de los tres departamentos. Y entonces ahora por eso tengo un valor, en este caso numérico, como resultado de esta función. No sé si ahora queda claro, Robert. Sí, gracias. Muy bien. Dígame, Edwin. No, me quedó claro. Eso quería saber qué pasaba si ponía un valor menor a qué resultado. Y sí, entonces, por lo que veo que cuando es negativo, o sea, la función para sacar la sintaxis negativa, o sea, si el valor es menor, iba a sacar el promedio. Así es, va a sacar el promedio de los tres, de las tres celdas que tenemos de los departamentos. Así es. Si ustedes ven, lo que quiero mostrarles es que muchas veces consideramos que esta función la utilizamos solo con texto, texto, texto como verdadero y texto como falso, para así obtener resultados. Y está bien si hasta el momento, para los cuadros que ustedes han trabajado, lo han hecho de esta manera, está bien, pero a veces requerimos que dentro de él poder obtener otro tipo de resultados. Y acá ustedes pueden visualizar que podemos sacar dentro de lo que sería verdadero y falso, también funciones o mezclar lo que es como resultado verdadero. ¿Por qué? Porque acá está quedando claro que cada uno de ellos es diferente. Y Excel al final yo voy a obtener el resultado de la sumatoria que él hizo ahí internamente, que hasta ahorita no sé cuál sería la sumatoria de estos tres departamentos, pero él sumó y al buscar la lógica con San Salvador vio que no, que esta iba a ser verdadera. Entonces, acá está el resultado que nosotros tenemos. Quiero pasar en este caso a otro ejercicio. Siempre buscando la prueba lógica que nosotros queremos. Ahora, miren, tenemos tres notas. Este es un ejercicio que les mostraba el día de ayer. Y se recuerdan que sacamos la promedio. Entonces, siempre dice la teoría que debemos de tener en este caso el resultado o una celda específica para obtener el resultado que nosotros queremos. Acá la función a considerar es que si la nota es mayor o igual que 5, debe de darme aprobado. Y si no es así, como falso que me dé reprobado. Entonces, vamos a igualar. Voy a colocar acá la función sin. Y mi prueba lógica va a ser el promedio, no las notas de cada uno de ellos, sino que ya sacamos acá promedio. Y él va a ser en este caso mayor o igual que un valor constante que nos han dado que sería así. Si esto es así, verdadero,
Voy a colocar aprobado, cerro mis comillas, un coma, y si no, en este caso, reprobar. Voy a cerrar acá mis comillas, cierro mi paréntesis porque quiero empezarlos a acostumbrar. Si ustedes han determinado que las funciones cuando las trabajamos sobre cuadro no cierren paréntesis, sí está bien. Pero ya vamos a un nivel intermedio y yo quiero que la función siempre crearla completa. Y acá, mire, al darle enter, ya tengo en este caso reprobado. Voy a desplazar para abajo. Y creo que ustedes ya se están dando cuenta que dentro de lo que son estas celdas, yo tengo un formato condicional. Esto ya lo conocen ustedes, cómo trabajar el formato condicional, lo vieron en Excel básico. Y entonces acá estoy visualizando quiénes son los reprobados y en este caso lo que son aprobados. Entonces, puede visualizar acá que dentro de la información que nosotros tenemos, he dejado que todo aquel que sea aprobado me va a tirar en este caso el color base que tiene un formato condicional. Y si la persona en este caso es reprobada según la información que tenemos, entonces no va a realizar ningún cambio. Dígame, Edwin. No, 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 no levanté la mano. Ah, perdón, perdón. Entonces voy a bajársela acá. ¿Elías ha levantado la mano? ¿O no? Tengo una pregunta, pero es un poquito fuera del tema este. Digamos que tenga una lista muy grande y que quería, que desee saber cuántos son reprobados y cuántos son aprobados. ¿Se podría ordenar eso así en aprobado o reprobado sin, ¿cómo se llama? Sin afectar el resultado. Me está diciendo de poderlos ordenar cuáles van a ser en este caso de primero los aprobados y cuáles serían abajo los aprobados de esa manera. Mi pregunta es, digamos que tenga una lista muy grande y necesita saber cuán, porque digamos que haya muchos aprobados y reprobados, ordenarlos de aprobado a reprobado, de cuántos hay de cada categoría. Yo sé que es fuera del tema que estamos No, 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 estudiando. no, está bien, está bien. El día de mañana, no, el día viernes vamos a estar viendo una función llamada contar puntos PI. Y aunque usted tenga, por ejemplo, acá mezclado, por ejemplo, yo soy docente y cada uno de los grupos que determino en este caso para poder sacar esta información, yo los tengo por bloque. Acá, independientemente cuántos aprobados y cuántos reprobados, yo lo saco con la función contar puntos PI. La función contar puntos PI automáticamente le va contando sobre la selección de rango cuántos aprobados tiene usted y cuántos reprobados. Entonces, esa es la función que nos ayuda dentro de un cuadro poder determinar, no estar contando así con nuestros deditos, ¿verdad? ¿Cuántos hay aprobados y reprobados? Acá ustedes pueden ver rápidamente el resultado, pero existe la función contar punto PI, que es la que me ayuda a poder saber cuántos aprobados hay y cuántos reprobados hay. Por ejemplo, miren, voy a colocar acá contar puntos PI, voy a seleccionar el rango que necesito. Y acá le voy a especificar con la palabra aprobado cuántos aprobados tengo. Al cerrar mi paréntesis, yo no tengo que ir a contar con mi dedito, sino que automáticamente usted puede observar que me está identificando con la palabra que he colocado, que es la búsqueda que él va a realizar, cuántos aprobados tengo. Y si requiero saber cuántos reprobados hay, igualmente utilizo esta función. Coloco la palabra reprobado y él automáticamente igual me va a dar el resultado de los reprobados. Pero si usted me habla de una lista para poder identificarlo, entonces llevemos el orden de cada uno de los bloques. De esa manera podemos llevar un conteo exacto de cada uno de ellos con esta función. No sé si con esto respondo su pregunta. Y ya, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, sí, esa es parte.
La otra era que si, digamos que ahí están fuera de orden, ¿verdad? Usted podría. Sí, ordenarlo, claro. Si nosotros nos vamos a la pestaña de datos, yo lo hago de esta manera. Yo sé que existen dos comandos para poder ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, pero de esta forma, como yo lo explico en la pestaña de datos del grupo Ordenar y Filtrar, nosotros tenemos la referencia de nuestros encabezados. Ustedes ya saben que nuestros encabezados son importantes. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo acá como alumno, podría querer identificar que lo haga por trimestre, por notas de promedio, por evaluación. Entonces, yo lo voy a hacer acá con alumnos, vean el orden que tengo y cuando le dé aceptar, me va a hacer el cambio de orden alfabético según cómo se lo he colocado acá. Entonces, igualmente podemos usarlo de esta manera. Podríamos colocar, por ejemplo, en orden de las notas que tenemos acá y poder cambiar igual la referencia. Fíjese acá, miren, lo voy a hacer por el color que tengo y bueno, acá no tengo ningún color que se preste dentro de la celda, sino que solamente tengo los formatos condicionales. Pero cuando dé acá aceptar, automáticamente, permítanme que no me da acá. No, sí, no tengo ningún color, por eso no me va a dar. Pero igualmente, nosotros podríamos marcar por color y entonces igualmente no le va a hacer orden por orden alfabético, sino que le puede ordenar en este caso por el color que usted ha especificado sobre la celda. Entonces, ordenar de la manera que le estoy explicando tiene muchas ventajas porque lo puede hacer no solamente por orden alfabético, sino que también lo puede hacer por orden de color de celda, por orden de color, en este caso de texto, que otra forma, y por orden, en este caso, de valor numérico. Entonces, nos amplía más la forma de poderlo ordenar. Y creo que esa sí sería una buena manera de lo que usted me está pidiendo. Cómo desea ordenar. Sí, así es. Muchas gracias. Con gusto. Claro, Margarita, podemos ordenarlo por dos criterios. Les voy a dar un ejemplo. A veces tenemos en columna el nombre y tenemos en columna separada los apellidos. Muchas veces tenemos nombres que se pueden repetir o apellido que puede concordar. Entonces, puedo crear más de un criterio. Yo he creado hasta cuatro criterios. He creado por nombre, he creado por apellido, he creado por departamento y he creado por especialidad. Puede ser abogado, doctor, enfermera, cualquiera. Entonces, según el criterio, Excel me va a tomar en cuenta para poderme llevar ese orden de jerarquía que yo quiero. Entonces, si en nuestra rama laboral nosotros llevamos un orden de esa manera, igualmente de esta forma, perdón que no se coloca acá, entonces de esta forma puedo agregar todos los niveles que yo quiero y de esa manera me va a ir ordenando según el criterio hasta dejármelo así, nítido, porque de esta manera entre más criterios yo voy ordenando, va a ser mejor el detalle que me va a dar lo que es la tabla que tengo. Entonces, sí se puede crear con más de un criterio. Muy bien, miren, vamos a pasar acá a otro ejercicio. Vamos a pasar a eso. Vamos a analizar este ejercicio y ahora quiero que por favor ustedes me ayuden. Dice acá, miren, que si el vendedor vendió más de 1.000, que gane el doble. Y si vendió menos, que lo deje igual. ¿Y con qué función vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la función sí. Y entonces, yo quiero que por favor ustedes me ayuden y que iniciemos primero con la prueba lógica. ¿Cuál sería? Ah, no se preocupe, Margarita. Con gusto, estoy a la orden. ¿Cuál sería acá mi prueba lógica? ¿Cuál sería la celda que debo de seleccionar en este momento si me dice que si el vendedor vendió más de 1.000, que gane el doble? Y si vendió menos, que lo deje igual. ¿Cuál sería acá mi prueba lógica? Ajá, dígame. En este caso sería B,
Columna B, fila 4. Sería B4, ajá. En venta, correcto, ajá. Y sería que si es igual, mayor igual. No, mayor, nada más. Sería solo mayor. ¿Así? Sí, solo mayor. Ok. Sí. ¿Mayor ¿A qué? 1000? Así 1000. es, que 1000. ¿Esa sería mi prueba lógica? Sí, creo, sí, Ok. creería que sí. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál sería mi valor si verdadero? Ajá. ¿Alguien más que nos ayude? ¿Cuál sería mi valor si verdadero? No sé si sería no sería función, ¿verdad? Porque dice que si B4 es mayor a 1000, dice que gane el doble. Entonces, no sé, de alguna manera yo buscaría cómo ponerle como multiplicado por 2. Ajá, y si vamos a multiplicar por 2, entonces, ¿qué debemos de multiplicar por 2? Ajá. En este caso, el sueldo Sería el sueldo, ¿verdad? Entonces, sería para mi C4. prueba, ajá, así es, para mi valor si verdadero sería C4, como decía el compañero, multiplicado por 2. Estamos trabajando con un operador aritmético. Y entonces, ya que sacamos nuestro valor si verdadero, voy a colocar acá punto y coma, y entonces, ¿cuál sería mi valor cuadrado? ¿Cuál sería acá mi valor falso? El mismo sueldo, la columna siempre la C. ¿Sería solamente así? ¿O va entre comillas? Entre comillas. Ajá, Manuel dice C4. La compañera dice que va entre comillas, ¿sería así o no? ¿O está bien así como lo hemos colocado? Tendría que llevar comida a partir de la primera C4 que pusimos. Les dije al inicio, todo operador aritmético, en este caso, o función, no va. Ajá, dígame, Elías. Lo mismo e igual, si no es mayor de 1000, tendría que ser de C4 a C10 para que deje todos los valores que están en esos igual si no es mayor de 1000. No, Elías. Acá exactamente se va a colocar C4 porque cuando él no encuentre un valor mayor a 1000, exactamente esa celda cuando yo vaya recorriendo hacia abajo o cuando vaya desplazándome hacia abajo, si él no va a encontrar, va a dejar esa celda. Acá la referencia es C4 porque desde ahí estamos iniciando. Pero si yo corro hacia abajo, va a ser C5, C6, C7, C8, C9, C10. Entonces, cuando vaya recorriendo para abajo, él busca. No encuentra, va a llegar a C5. Si no encuentra, a C6. Si no encuentra, a C7. Entonces, esa celda se queda ahí. Número 2. No vamos a colocar entre comillas. Porque dice la teoría que una referencia celda se deja sin comillas. Y cuando estamos creando una referencia celda con un operador aritmético, no lógico, porque si fuera lógico, yo lo coloco entre comillas. Pero si es un operador aritmético, por, más, menos, entre, porcentaje, entonces él no va dentro de lo que es el paréntesis. Voy a cerrar acá mi paréntesis y cuando yo desplace hacia abajo, ahí está mi resultado, ¿bien? Y si ustedes ven, acá estamos viendo otra forma. Número 1, estamos trabajando con operador. Número 2, estamos trabajando con referencias a celda. Y número 3, estamos obteniendo como resultado un valor numérico. Quiero que vean que este día he tratado de explicarles diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar esta función. Ya no más si lo han venido haciendo solo con texto, simple y fácil poderlo hacer. Pero siempre, siempre debemos de buscar esta lógica de Excel
para obtener el resultado que nosotros queremos. Y de esta manera, de los ejercicios que les he tratado de poder explicar y que también ustedes este día me han ayudado, pueden observar cómo vamos implementando la lógica y además de esto, diferentes formas o alternativas que nosotros tenemos para utilizar esta vida. Ya en nuestra vida laboral, nosotros agarramos lo que hemos aprendido y ya lo ponemos en práctica. Y ya podemos analizar de diferente forma el resultado que nosotros queremos obtener en esta serie. Ya sea lógico, ya sea con función, ya sea con texto, ya sea con operador, ya sea con referencia celda, yo estoy obteniendo acá el resultado que quiero. Entonces, si ustedes ven, vamos a hacer la comparación, 500, 800 sigue teniendo los mismos sueldos, acá en 1200, su sueldo es de 140 mil. Imagínense si nos multiplicaran así nuestro sueldo, ¿verdad? Ganáramos 280 mil dólares. 1500 igualmente ha duplicado. Acá se mantiene, aunque la venta fue de 1000, pero porque decía mayor a 1000, debería de tener 1001 para que no duplique en este caso el resultado. Y entonces así ustedes pueden observar acá que esta es prueba lógica, verdadera y falsa, en donde no sé en qué momento, sobre toda la información que tengo, yo voy a obtener el resultado, ya sea de verdadero o en este caso, ya sea de falso. ¿Queda claro lo que les he explicado o tienen alguna consulta? Todo claro. Muy Sí, bien, queda miren, claro. gracias, les agradezco mucho. Quiero pasar a compartirles ya para poder finalizar. Les agradezco mucho las participaciones de ustedes. Esto me hace ver que están poniendo atención y además, pues que no estoy acá solita, sino que ustedes están escuchándome y viéndome. Tengo para el foro de discusión número 2 la pregunta que dice así: ¿cuál es la sintaxis o argumento que conforma la función si en etcétera? Esta es la pregunta de este día. Espero que los 20 participantes que tengo acá puedan responderme. Para los que van a ver después lo que es la clase, pedirles el favor que deben de estar dentro de la clase, participar y poder ingresar siempre a cada una de las sesiones, porque ya para algunos ya van 2 días que me van faltando. Entonces, pedirles el favor, los de inglés corporativo a cada momento les están llamando cuando ustedes faltan a las clases. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes aprovechen esta oportunidad que tienen y el esfuerzo que están haciendo para que al final ustedes puedan obtener el diploma. Recuérdense que acá el logro se lo llevan ustedes al final. Entonces, este esfuerzo que valga la pena de la inscripción que ustedes hicieron para poder estar acá. Yo los dejo esta noche. Espero que pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Pues... Buenas noches, Teresa. Así es. Cuando me refiero a operadores lógicos dentro de Excel, son todos aquellos que cumplen, ya sea multiplicación, división, resta, exponenciación y en este caso porcentaje. Son todos esos operadores que nos ayudan a obtener un resultado numérico. Feliz noche para todos.